Yo decía en muchos videos de Apps Legends Mobile que, bueno, Crypto era una leyenda buena, pero que sus habilidades no llamaban la atención para los usuarios que jugaban o que querían un gameplay frenético o partidas buenas o querían entretenerse. ¿Por qué? Porque las habilidades de Crypto eran para esconderse en una casa y nada más, y salir con el drop. Y yo eso lo decía en muchos videos, o bueno, en casi todos los videos que hablaba de Crypto. Hablando de sus habilidades decía casi siempre eso, pero bueno, parece ser que algún desarrollador de Apps Legends Mobile, y dijo, no, Texamoray, vamos a hacer nosotros que Crypto sea una leyenda muy viable, que sea una leyenda meta, que sea una leyenda que esté rota y en el buen sentido. Yo nunca creí decir esto, pero bueno, amigos, creo que Crypto está roto. Y si escucharon mi voz diferente es porque sigo sorprendido, amigos, que Crypto sea meta. Pero bueno, no sé qué hicieron, no sé cuántas personas se tuvieron que sentar y hablar de qué le podían cambiar a Crypto para que fuera viable o que fuera una buena leyenda, tan siquiera. Y yo creo que hicieron lo mejor. Escucharon a la comunidad y lo lograron. Crypto ahora es meta, pero bueno, espero que les guste el gameplay. Ya van a ver por qué yo digo todo eso. Pero bueno, van a ver el primer gameplay mío y la primera partida con Crypto. Así que bueno, sin más relleno, se los dejo ya. A la madre, es que el robot lo sigue, pero me lo pueden destruir, sí, ese es el problema. No puedo dejar que me lo destruyan. Pero está bueno esto, vean. Eso, yo no sabía que le iban a hacer esto. Yo sabía que iban a hacer algo así, pero no me imaginaba que le iban a hacer esta mejora. Vean, el robot lo está siguiendo y lo está arrastrando. Espérate, me va a tirar los puños. No me puedo dejar tirar por los puños. Voy por su compañero, ya que el Octane se va a quedar allá. Bueno, ahí está, a ver, lo conecto. Pero es que el enemigo tampoco tiene una arma buena. Y ahí lo conecté con un asiento y algo. Pero bueno. Ah, bueno, y el otro lo está arrastrando mi robot y no se da ni cuenta. Bien, me está esperando aquí como campero, vean. Es que les digo, el robot está muy bueno. Ah, espérate, ¿cuál de los dos es real? Creo que el que entró es el real. Va a revivir a su compañero. Y es que, ah, bueno, no, ah, bueno, sí tira. Ah, no, este, ahí está, lo conecto. Pero es que no le puedo dar porque es que son un montón. Pero bueno, espera, ahí le conecto. Pero es que, vean, me quedé sin bala. Los puños va a tener que ser, ¿a dónde está? Pero ¿cuál es el original? Ah, bueno, ahí estaba. Y las tres kills me las llevé. Pero como les digo, no tenían buenas armas, también me están emparejando con Liga Soros y yo soy Liga Maestro, o bueno, era Liga Maestro en la primera y la segunda temporada, o bueno, esta sería así, esta sería como la 2.1, la 2.5, pero como les digo, me está gustando mucho esto, lo de Crypto, que su robot, o bueno, su drone, o como ustedes quieran decir, porque algunos, no te quise morir ahí, pero es que se llama drone, y tú dices drop, sí, me equivoco, lo siento, gente. Pero bueno, este drone está muy bueno por esto, porque mientras yo tal vez me estoy enfrentando a un enemigo, pues bueno, mi drone los está siguiendo a los demás y me está diciendo dónde están los demás enemigos. Y esto puede ser muy bueno porque puede ayudar en campo de batalla. Y les digo, esta es mi primera partida, pero me está gustando mucho esto y me está asombrando. De hecho, yo nunca creí decir esto. Espérate, nada más me cubro los escudos y ya te voy a atacar, enemigas. Ah, bueno, mi drone ahí va, vea, esto es lo bueno, vean, él me dice a dónde va. Ah, bueno, se distrayó con mis compañeros, ahí le pego, le conecto y para tu casa, a ver si con la Peacekeeper y para tu casa. De una. Como les digo, ahorita me están emparejando con ligas bronce y plata. Así que bueno, no es un problema. Y tampoco creo que me van a mandar rápido al lobby. Porque flotar es diferente. Bueno, vamos a ver si se queda o qué es lo que hace acá. Bueno, si dice flotar significa que se quedará acá flotando. ¿Qué más va a hacer? Pero bueno, quiero... No, será que... creo que esto sería como su habilidad de hace tiempo. De que se quedaba en un lugar y te escaneaba los enemigos y esto y lo otro. Pero bueno, me gusta esto, que ahora hayan tres funciones. La otra creo que es para que el drop regrese a mí, por lo que entiendo, para que el drop regrese a mí. Y la otra es para que se quede flotando y la otra para que ande al lado mío. Me gusta más la que él anda al lado mío, ¿por qué? Porque me puede decir si tengo enemigo cerca, si tengo enemigo lejos o no. Creo que esta es o para que regrese o para qué, porque la otra es para flotar. La otra es para, si mal no recuerdo, para que ande al lado mío. Ah, bueno, para controlarlo, sí. No está mal, la verdad. Me gusta mucho esto, que hayan tres funciones. Eso sí, en un campo de batalla o en un enfrentamiento va a costar mucho que te den tiempo los enemigos para hacer esto. O nada más que tú siempre andes activado el drone, que sería lo mejor. Yo creo, en mi opinión, ¿verdad? Que sería lo mejor siempre andarlo a la par, como yo lo andaba al principio. ¿Por qué? Porque con eso haces que el drone te avise si hay un enemigo a la par, si se mete por aquí o por allá. Porque el drone lo puede seguir si anda cerca tuyo. Más o menos sería como un hacker. Aunque bueno, la historia de Crypto. Ah, bueno, mi compañero tiene enemigo. Voy a ver si puedo utilizar la ulti. Espérate. A ver si... Creo que aquí es para controlarlo. Y si me acerco a él. Porque tampoco me quiero hacer daño. Si las habilidades funcionan un poco como funcionaban antes. Pues bueno, también me puedo hacer daño con mi definitiva. Ah, bueno, ya lo derribó. Y no están los compañeros. Pero bueno, tengo que tener mucho cuidado con la ulti. ¿Por qué? Porque me puede quitar escudos a mí. Por lo que yo recuerdo, me puede suceder mal a mí. Pero como les digo, esto a mí me pasaba en las betas. No me pasaba... Digamos ahorita, porque esta es la primera partida, pero en las betas me sucedía mucho que cuando yo utilizaba mi ulti, pues bueno, me fallaba o yo me metía en la ulti y me quitaba los escudos, me ralentizaba y a mis compañeros también los hacía un poco más lento. Pero ya lo tiraron, vean, por eso coloqué el drop ahí, porque no me le puede hacer ni madres. Aunque bueno, no sé cuánto de vida o cuánto resiste mi drone.
Sería bien interesante. Más luego lo voy a buscar porque sí me interesa. Porque si a una bala... Ah, espérate. Quedan más jugadores. Si se quedan más, quedan más. Vamos a ver si ahí le conecto. No. Se fueron, pero como les digo, va a ser bien interesante ver eso. Cuánto de vida tienen mi drop. Si resiste mucho, si no resiste mucho. Si es como el de PC o no. A la madre, es que son los tres. Voy a ver si puedo utilizar mi ulti contra ellos. Y así les quito los escudos de un solo. Vamos a ver, espérate. Que no se escape. Y no, es que no me le conectan al drone mío. Creo que es porque no saben cómo funcionan las habilidades de Crypto. Y porque son oros tal vez. Pero si fueran maestro, creo que ya me hubieran agarrado el drop. Y lo habían roto, lo habían pisoteado y todo al pobre dron. No, pero es que ya se los tiraron a la madre, qué buenos que son. Y le estaba haciendo una finisher y todo. Pero bueno, las habilidades de Crypto no me están desagradando, de hecho. Recuerdo que la primera vez que lo utilicé no me gustó mucho por eso, porque tenía que quedarme en una casa, pero con estas habilidades de esta forma no me desagrada, de hecho. Voy a irme de frente a ver con mi dron de un solo. Ayuda demasiado este dron. Yo creo que es una buena habilidad. Ahora creo que está entre mis habilidades favoritas. Ahí le conecto y le quebró el escudo, pero hay uno detrás mío, no importa. Ah, bueno, utilizó sus humos. Eso me ayuda a mí también, porque el de atrás con eso no me da. Se me está trabando un poco, creo que el juego, pero no importa. Ahí le conecté a la madre, le conecté en la cabeza. Eso estaba súper épico, pero el juego no me dejó hacerlo. Ah, con la R301. A la madre, el daño. Hola, el daño fue invisible, ok. Yo creí que lo iba a lograr tirar, pero bueno, no importa. Es que sí creo que sale mejor a la larga, que no sé, una habilidad como la de Octane. Que la de Octane me quita vida, a cada rato la nerfean y cosas así. Mientras la de Crypto, no, yo creo que esta leyenda está buena. Su drone me ayuda demasiado para dónde van los enemigos, si se quedan ocultos esperándome en una casa o en una puerta. Y me ayuda mucho, eso me gusta mucho. Pero está interesante eso, yo nunca creí decir esto. Las habilidades de Crypto me están gustando. Y más la táctica, la definitiva es como medio meh, pero bueno. Me conformo con lo del drone que le acaban de hacer, creo que me conformo. Y lo de PC, creo que cuando vean esto van a querer que Crypto sea así. Si no es que no es así, yo creo que el de PC todavía sigue siendo como el de hace tiempo. Que tú no puedas hacer esto, lo que yo estoy haciendo ahorita, que es andar con mi drone y que mi drone persiga a los enemigos. Déjenme en los comentarios, si tú juegas el Apex Legend de consola, déjenme en los comentarios. Tech Samurai, ya se puede hacer eso en el de consola. O Tech Samurai, no se puede eso, pero eso está muy bueno. Rompería el meta o Crypto se volvería una buena leyenda. Porque si les soy sincero, Crypto en el Apex Legend de consola no es una leyenda bien usada. O no es una leyenda que las personas digan, uy, me voy a llevar a Crypto. No, ellos no es eso. Y es que sí sería una cámara, porque si yo lo dejo acá, pues bueno, va a marcar si pasa un enemigo, si no pasa. Eso sí, necesito estar un poco cerca del enemigo. Si estoy a una altura sobre la L que sea muy grande, pues bueno, no me voy a dar cuenta si está ahí, si no está. Nada más que cambie de perspectiva. A ver si se logra marcar esto bien, que desde hace rato lo estoy tratando. Pero bueno, a ver si le coloco acá. Ah, bueno, ya. Y vean, aquí están los enemigos, pero mi drop no los percibe todavía, hasta que me acerque. Ah, bueno, ahí está. Y a ver si se come la definitiva. Se la come y les quebró los escudos. Y andan, bueno, esto también me sirve mucho para eso, para saber qué escudos andan. Hasta ahorita me pongo a pensar en esto. Porque uno anda escudo azul y el otro anda escudo morado. ¿Por qué lo sé? Porque se los acaba de quebrar. Está interesante eso también, no me había puesto a pensar en eso. Que puedo saber también qué escudos andan los enemigos. Y eso pareciera que no tendría nada de sentido o que no es importante, pero sí lo es. Porque tal vez, no sé, yo ando escudo, no sé, pongamos blanco, y los enemigos andan un escudo color morado, color dorado o color rojo. Yo no me puedo enfrentar a esos enemigos todavía. ¿Por qué? Porque seguro ellos están bien looteados o son muy buenos y hacen un montón de kills y por eso tienen esos botiquines o cosas así o escudos. Creo que sí, una sí se fue para acá arriba. Ah, bueno, ahí está, vean lo que les estaba diciendo. Una sí se fue para acá arriba y los otros están allá abajo. Se están enfrentando a mis compañeros. Vamos a ver si por lo menos puedo decirles a dónde están, para dónde van los enemigos y cosas así. Pues esto los estoy ayudando mucho. No, creo que si se lo van a tirar. Y se lo tiraron, necesito ayudar por lo menos al otro. Si no, voy a quedarme yo solo versus esos tres sujetos. Porque son una loba, una Grey y creo que una Bangalore. Aunque bueno, la loba no se mira muy buena. Ah, bueno, ya está, vamos a ver si la conecto. Vamos a ver si ahí le pego. Y tiene escudo morado, era la escudo morado. Pero bueno, está quebradísimo, se fue, ¿a dónde está? Ah, bueno, ya va, vamos a ver si le puedo conectar. No le pego, en la pierna, ahí le... Y para tu casa, loba, mira, esta finisher. Y es que, vean, esto me llama mucho la atención. Es demasiado agresiva esta finisher de Crypto, está demasiado cool. No es como la de Revenant es otro nivel. Pero bueno, esta no está mal. Y por fin ya encontramos los últimos. Pero bueno, yo creo que no son tan buenos porque no escuchamos de ellos. Hace rato no los hemos visto a estos enemigos. Y yo creo que estaban campeando. O tal vez no, tal vez ellos andaban haciendo kills por aquí o por allá. Pero bueno, yo no los vi. Ah, bueno, ahí va uno. ¿Y a dónde estarán los demás? Pero sí, necesito tener cuidado que no me destruyan el drop. Y que no se me acerquen. Ah, bueno, ya están los tres. Vamos a ver si por lo menos puedo utilizar mi ulti para ayudar a mi compañero. Creo que sí llego a tiempo. No, ah, bueno, ya ganamos. Como les digo, fue un trabajo bueno, de hecho. Vean, 91 puntos en tercera persona. Casi no juego en tercera persona, pero bueno, juego más en primera. Pero bueno, no está mal, quería que ustedes vieran cómo se miraba en tercera también. Y vean cuánto daño hice. Y vean,
Ah, bien, hice la misma cantidad de kills que el Mirage y hice mucho más daño que él. Y el Octane sí me ganó por 5 kills, hay que aceptarlo. Pero bueno, comparando el daño no está mal lo mío. Pero bueno, Samus, así sería Crypto, o bueno, así sería el gameplay de Crypto en Apex Legends Mobile o Apex Mobile, como ustedes le quieran decir. Pero bueno, como les digo, está muy interesante esta leyenda, me gustó mucho. Después de esa partida estuve jugando mucho con él, porque quería ver si sus habilidades de verdad estaban buenas o nada más eran un poco mejor que antes. Pero no, yo creo que las habilidades de Crypto ahora sí valen la pena. Y yo creo que sí está en el meta del juego, sí está en el top de mejores leyendas. También estuve investigando un poco más en otras comunidades a ver qué opinaban de él. Y es que todos opinamos lo mismo. El cambio le vino muy bien, el cambio a Crypto le vino demasiado bien. Y yo cuando vi esto dije, bueno, esto va a ser muy bueno porque tal vez esto hace que más jugadores jueguen con él. Y ya que lo probé, creo que esto sí va a hacer que más personas jueguen con Crypto. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse. Mi nombre sería Tex Samurai. Adiós.